Hello, Nelson. Hello, Leonardo. Welcome to the class. Hello, Miss. Good evening. Hello, good evening. How are you today? Hello, Miss. Good Hello, evening. good evening. Welcome. Thank How you. are you today? How was your day? Good, very Good. good. Okay, More that's or less. more or less. I am sorry, mister. But What is my what's the work? problem? But it's your work. Yes. Your work is a more or less. Yes. I understand, mister. Sorry. Thank you. But do you work, mister, all of the days or only from Monday to Friday? All in the days. Weekdays. Okay. So Saturday off. Saturday no work. Or yes. So So so. oh, okay. That's good. That's good. But so tomorrow is the last day for work for you guys, right? So mañana es como el último día de la semana that you work. So don't worry. Almost Friday. Ya casi, ya estamos mitad Friday, ya casi, okay? So we are going to be positive. Vamos a ser positivos de que casi, 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 okay? We are on Saturday. And then, yeah. Then you will have next week off, right? La siguiente semana tienen libre y de ahí empiezan la siguiente, me parece, ¿verdad? So you start on the 18th, creo yo, que empiezan que el... ¿Cuándo es que empiezan? No, empiezan el 11, ¿verdad? Si no me equivoco. El 8 decía bien, que termina para Oh, esta ok, semana. el 12, ok. Sí, no soy, yo no estoy segura, huh? So I don't know with you. Yeah, but hopefully, yeah, it will be el 12 then. Sí, es que depende de INSAFOR, creo yo, porque ya creo que los están inscribiendo ya. Yeah. So, yeah, Pero that. sí estaba aquí viendo la ficha. No, I'm not going to be the teacher. No, ya me cambiaron. De hecho, yo, ustedes terminan y yo sigo con clase. Yes, I'm going to have classes. Yes, me cambiaron, pues ya me dijeron, so sorry. Because, es que ustedes lo van a unir con otro grupo y no sé si es teacher, es Miss o Mister, todavía no sé, pero la otra semana nos van a decir, yeah, but it's another person, sería otro docente. But don't worry, every teacher in INSAFOR is good, okay? Pero no se preocupen porque todos los teachers in INSAFOR somos súper bien, estamos súper bien. Y siempre que tengan alguna duda o pregunta, me pueden escribir y con gusto les voy a apoyar. Así es que ahí, no worries, okay? I am sure that you will learn. Yo estoy segura que van a aprender, okay? So, yes. Hello, Elvin. Welcome. Hello, good Hello, evening. Miss. Hello, good evening. How are you, mister? How are you? Good? Good. Bad or Good. excellent. That's good. So today we are going to start today. Well, the class for today. Okay, vamos a continuar con la clase del día de ahora. Remember that this is English for Work Program Basic Module Number 1, and today it is Thursday, August 31st, 2023, right? In my name, remember that is Lizeth Rosemary Alvarado Martinez. Okay, so today we are going to continue with unit number 4. Vamos a continuar con la unidad número 4, that it is addresses and places. Okay. And so today we are going to continue with that. We are going to study a little bit about places. Vamos a practicar un poco acerca de los lugares que ya estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Like some places, lugares around the city. So we are going to study that. And also we are going to study there is and there are with some words. Vamos a utilizar y a practicar el día de ahora el there is para decir que hay algo. Y el there are para que decir que hay varias cosas. Y quantifiers, que son unas palabritas. Ya van a ver el qué es, de lo cual hablo. Welcome to the rest. Bienvenidos al resto que acaba de ingresar. Hello, Paola. Hello, Yamilet. Hello, Luis. Welcome, welcome. Thank you for being here. Okay, now.
To start, I have a little bit of practice, okay, with the prepositions. Because remember, yesterday we were doing prepositions, right? El día de ayer estábamos haciendo un poco de práctica con las preposiciones, okay? Before we go with the pictures, well, not with the picture, with the game. How do you say dentro in English? In. In, In. very good. In. And how do you say sobre? On. On. On, very good. How do you say entre? Between. 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 How do you say atrás in English? Behind. Behind. And en Behind. frente? In front of. In front of. And what about how do you say a la par? Next to. Next to. Excellent. So let's go with the practice that I told you before, okay? And here you will say some sentences. Van a ver unas preguntas like, where is something, okay? ¿Dónde está el objeto, okay? So here we have the first one. Can you help me to read this one, please, Mr. Elving, number one? Sería atrás. No, but can you read the question? ¿Puedes leer la question? Ah. Sorry. Aquí, where is the ball? Where is the ball in the picture? What do you think? Behind F. Okay, behind. Okay, let's see. Excellent, Elvin. Thank you. What about next one? Help me, please. Leonardo, tell me the question. Yeah. Where is the And the answer? Behind. Okay, let's see. Excellent, thank you. Esas son las mismas, what? Let's see next one. Hello, Luis. ¿Ya te pudiste conectar? Creo que problema de connection. Miss. Good Okay, evening. good evening. Thank you for being here. Okay, Luis, help me here, Luis. Read the question. Can you read the question? The bug is under the chair, maybe. Bug. Okay. Excellent. Thank you. Let's see. Judith. Hello, Miss Judith. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Miss. Welcome. Okay. So read the question and you have to tell me the preposition. Okay. What is the ball? The ball is under the peak. Okay, excellent. Alcancía, alcancía, Efra. Yes, it's an alcancía. It's under the cow, I guess. I don't know what is that. Perfect. Thank you, Miss Jamilet. Can you help me, please? Jamilet, or no? Oh, there. Oh no, Jamilet. Oh, let's go with. Jason, let's try it, Jason. Where is the rabbit? Mm The rabbit is in The hat. the hat. Excellent, thank you. Let's go with next one. Help me, please, with next one, Lel Nelson, Isidoro. Okay. Where is the balloon? On. I'm sorry? On? On what? Mesa. How do you say mesa in English? Table? Ah, it's on the table, right? Table. Oh no. Oh. It's over. That's another one. Esa es otra, mira. Over, que es sobre. También puede ser like it's like este mismo, pero over it would be como arriba de algo, okay? Over. Y on es cuando está puesto, okay? Like remember that, okay? But good try, Nelson. Very good. Let's see next one. Help me. Hello, Luis Manrique. Welcome.
Oh no, Good Leonard. morning. Hello. Good afternoon. Good evening. Sorry. Good evening. Okay, Mister. What do you think is the answer for this one? Can you read the question and give me the answer? Where is the cat? Uh-huh. Is in the box. Excellent. Thank you. Very good. Very good. Let's see with next one. Help me, please. Getting. Hello. Hello, Miss. Good evening, Mister. Where Okay, is Miss. the where is the ship? Where is the ship? This ship. Next to Okay, next to the what? the box. Okay, let's see. Excellent, thank you. Let's go with next one, Kevin. Help me to read here, Kevin. What is demand? Sobre les acaba de decir una Sí. respuesta. Is over, no sé cómo se dice Oh, yo creo que es una robot. caja, es un box, maybe. Box. Okay. Is on the box, sería, ¿verdad? Over, you know, you say over. Over, sí, over. Thank you, Okay. very good. Thank you, Kevin. Let's go with next one. Lisa Chieta, help me. Hello, Miss. Hola, hola. Hello, Miss. How are you? Ay, me sirve. Oh, Pensé que no me servía. that's good. Okay, permítame, vamos a Okay, ver. okay. So, babe. ¿Dónde está el ratón? But in English, read it, please. Try to do it in. Where is the mouse? A la par. Sí, next to, but. La caja. How do you say caja? Next to. No. Box. Next to the box. Ah, the next to the box. Excellent. Thank you. Let's go one more time, please, Leonardo. Where is the elephant? In the box. No, perdón. On. Excellent, thank you, very good. Luis Ernesto, help me. Where is the owl? Is on the book. Perfect, thank you. Let's see, next one. Hello, Carolina. Welcome. Hello, good Hello. night. Hello, Miss. How are you Hello. today? Okay, Miss. So, estamos haciendo esa práctica con las preposiciones que estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? So, read first. Primero me vas a leer la. Where? Lee esto y después me dices dónde está el dog. Where is the dog? Oh, no, next one. ¿Te acuerdas de bajo? ¿Cómo se dice debajo? Under, under. Okay. Very good. Under On. the table. Under the table, okay? Under the table. Excellent. Thank you. Let's go. Next one, please, Elvin. Where is the house? In the house. Excellent, thank you. Let's see next one. Help me, please, Miss Judith. Where is the dog? The dog is behind. Okay, behind or behind? Behind. Ah, excellent, Miss. Thank you. And the last one, everybody. Where is the cow? Where is the cow? Go is over the moon.
Excellent. Over, right? Porque es sobre, como les dije, pero no es toca. Over es cuando no toca. Y on es cuando está sobre algo topando, okay? So that was perfect. Thank you very much for doing it, okay? Now let's move on to the next activity. Now, but before we go with the vocabulary, okay, we are going to do attendance section. Vamos a hacer sección de asistencia para después continuar. So, give me one second. So, por favor, digan presente, okay? So, let's go. Alberto Cedillos Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Carolina Janet Alvarado de Cardosa. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you, Miss. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present, Miss. Thank you. Kenia Melissa Escobar Omaña. Kerin Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Liz Arely Ancheta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamile Torres Mejía. Present. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino, Mirna Isabel Cortés Villeda, Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Okay, thank you. And Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. And for last but not the least, Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay, thank you for doing the attendance section with me. Por hacer la sección de asistencia conmigo. And now, let's move on. Ahora vamos a continuar. Yesterday, we were talking about places around the city, right? Estamos hablando acerca de lugares alrededor de la ciudad. So, for example, how do you say restaurante in English? Restaurant. Restaurant. And how do you say farmacia? Farmacia. And how do you say tiendita? Store. Ah, okay. Estorito, teacher. Estorito. No. No. Okay, no problem, Nelson. Okay, no, we have a store. Tal vez, fíjense que una que podríamos utilizar con tienda o mini tienda, ¿ve? Porque hay unas que solo tienen sodas, otras que tienen churritos y sodas, y otras que tienen de todo, ¿va? Tal vez podríamos decir, tienen de todo, o sea, medicina, comida, o sea, todo. A esas les podríamos decir mini stores. Ok, mini store, le agregamos la palabra mini, pero no estorito. No, estorito no, porque no, it's not possible, no se puede. Ok, so, yeah. And then here, ok, what are we going to do? In order to practice a little bit, para practicar un poquito acerca de las, like, places around the city, we are going to watch this video. And then you will see some places happening there. Van a ir viendo así como varios lugares que van a ir apareciendo para que vayamos aumentando nuestro vocabulario, porque hay unas palabras que no las vimos, okay? What is that? Do you know what is that? What place? Supermarket. Okay, let's see. No? Convenience store. Okay, very good. Good ideas, both of them. Let's see, let's see, let's see. Okay, so this one is a supermarket. Pero también estaba la que acaba de mencionar, la Miss Convenience, okay? Convenience store. Convenience store, hay de todo un poco, okay? Pero en las convenience stores es quizás la diferencia es que son un poquito más chiquitas. No encontrás algunas cosas para la cocina, okay? So, yeah, that, okay? So, very good. Thank you. Let's see next one. Very good, very good. Lee, yeah? I have a question. Tell me. ¿Y los negocios tipo Dollar City, cómo los podemos catalogar?
Convenience store. Esos son los convenience store. ¿Por qué? Porque ahí no tienen todos los condimentos que venden en el supermarket, right? No tienen tampoco las cosas como, ¿qué más? Pero aparte de condiments, no tienen todos los condimentos, no tienen todas las salsas. Verduras ni vegetales. Ajá, no. Entonces esa es una convenience store. Por eso se lo preguntaba, porque yo así lo asumí. Sí, ya. Yeah. Yeah. Exactly. No problem, mister. Vamos a la siguiente, güey. Number two. What do you think is that, everybody? Coffee. That's how you say yes. Café? Is it a café? Restaurant. Yes. Restaurant? Okay. Cafeteria? Cafeteria. Yes. Cafetera, café. Cafetería, café. Cafetería. Okay, let's see. What is it? It's bake. O panadería, ¿cómo se dice en inglés? Bakery. 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 Yes, it's bakery. Very good. Es que ustedes ya veían el café ahí, por eso va con pancito, but it's bakery. Very good. So, es panadería, ¿ok? Más que está lloviendo. Ahí usted está aquí, no va a caer fuego, ya no llueve, no, my goodness. Y está super hot here in Samuel. Yes. Mucha lluvia. No, pero el café se le siente más gusto solo. No, it's better with bread. Sweet bread, es mejor con sweet bread. No. Tan dulce, sweet bread. Or we... Sweet. Uh-huh. Or with pastry. With pastry, it's another one. Muchas calorías. Oh, mejor. So, solo okay. El café. Sweet bread, miren, diferencias entre sweet bread. Sweet bread, pan dulce, pastry, a todo lo que es pasteles, ¿ok? Pastelería. Uh-huh. Pastelería. Pastelería. Porque recuerden que ahora en día, pues, vienen así como los pedacitos de pasteles, ¿verdad? Pedacitos de pie. Entonces, a eso sería pastry. Tres leches. Ajá, tres leches y todo eso sería pastry. Ah, por cierto, vea, por ejemplo, eso de tres leches, no le vamos a decir en inglés. Three milk. Three mil. No, es tres leches, ¿ok? Don't change the name. Ese sí no cambia. Y de ahí los otros son pies, ¿verdad? Y los otros son pies. Ajá, yeah, and that's it. Y eso es todo. Okay, let's go with the next one. Let's see. Miss, como yeah. Digo, pepperecha en inglés. No. It's fine. Pepperecha. No, ajá, Miss. Contenta. Oh, concha. Semita. No. Semita. No, the thing with that. Bueno, miren, fíjense que el pan, ¿cómo les puedo decir? Típico de El Salvador y de cualquier país, ¿ok? Siempre va a ser el nombre de ese lugar. Por ejemplo, va a decir concha, concha, ¿ok? Peperecha, peperecha. ¿Qué más hay? Honrada. What is semita. Honrada. Viejita, matanilla. Los panes matanillos. Revolcada le llaman otro también. What? No. No lo había bizcocho. Bizcocho, pero eso se llaman cupcakes. Eso sí, miren, cupcakes. Ajá. Quesadilla. Ah, quesadilla es quesadilla. Quesadilla es quesadilla. Pupusas, pupusas. Enredos. Also, pastelitos de carne. Pastelitos de carne. Empanadas, ajá, todo lo propio de acá de típico se queda igual. Así para, por ejemplo, las comidas de otros países se quedan igual. No van a cambiar, ¿ok? Por ejemplo, si quieren decir baleada, pues obviamente en inglés, baleada, no cambia, ¿ok? Todo lo típico. De ahí, por ejemplo. ¿Cómo se dice bala en inglés? It's a bullet, pero no van a decir bullet. No, es baleada. También los otros, ¿qué otros? What is typical? Tostones, right, mister? Tostones are the ones? Yes. Ajá, tostones. Tostones en la catamal, vigorón, pao, me suena indio ese. Viejo. ¿En la catamal? Ajá, me suena ese. Es que en la catamal es un tamal enorme de cerdo.
que lleva de todo, ¿verdad? Lleva la masa, lleva arroz, Ajá, lleva la remember. papa, tomate, lleva un pedazo de carne, un pedazo de tocino, su rama de hierbabuena. What? It's Sí, big. pero It's big. Ajá, todo eso típico. ¿sí? Todo De lleva el Nicaragua. mismo nombre. Ajá. Y eso es. El quesillo es como una tortilla con una tortillita delgadita de queso. Lleva cebolla curtida con crema, pero es bien delicioso. Really? Eso sí Yeah. nunca lo he visto. Es el Debería Nacatamal. de visitar, ajá, debería de Nunca lo he visitar comido. Nicaragua y probar la gastronomía Some también. of the food, yeah, I have tried some of the food from Nicaragua. Whenever I go out, I try to En try San it. Miguel hay bastante. Dice en No, San Miguel. habían, but Ah. right now it's not any, bueno, no he visto. Ya el que había visto ya lo ¿Cómo no? quitaron. Ajá, Sí, ya lo quitaron. pero, ¿verdad? Ya no Ya está. Si había es uno. el chicharrón no es igual al de acá. Ajá, eso lo había escuchado. Ajá. So, No es yeah, igual. it's Hay delicious. un queso que aquí no viene, que es un queso especial para freír, no viene acá, aquí al país. Oh, qué Es sad. especial. Yes, because the quesillo from there, oh my goodness, it's delicious. The quesillo from Nicaragua is delicious, mister. I Igual love la it. crema. La crema no, La crema, I no. don't like that much porque es muy muy ácida, so I don't like it. So, No. yeah, no. What is that, everybody? Ya nos pasamos con comida y me dio hambre. What is that? What is the place over there, everybody? Ah, okay. Let's see. It's a, vaya, miren, eso muy importante. It's a bookstore. Okay, porque está Bookstore. library. Okay. Library y está bookstore. Okay. Library, biblioteca. Y bookstore, librería. Okay. En la bookstore, recuerden que pueden comprar un poco de todo. Okay. Because you can find papers. Okay. You can find. I'm sorry. Novelas, enciclopedias. You can find everything, carteles, right? Everything, posters. En cambio, en la library, recuerden que solo vamos a prestar, vea, ciertos libros, right? And so, Yeah. yeah, that would be the difference, okay? And so, just as a reminder, solo para que conozcan acerca de esto, okay? Let's go with next one. Vamos con el siguiente. Number four. What's that? What's that, everybody? Hospital. Hospital. Oh, okay. Very good. So, yeah, it's a hospital. Very good, very good. Okay, then we have next one. Let's see. What is that? What do you think it is? Park University. Park University. Let's see. Okay, this one is. Park, very good. Yeah, it was park. Excellent. Let's see next one. What is that? Airport. It's an airport. Very good. An airport. Excellent. Very good, very good. What about this one? What is that? Metro, pero no es un metro. Metro. Railway station. Yes, very good. It's a train station, okay? Train station. ¿Y cómo se decía en la estación de buses in English? Do you remember? Bus station. Bus station, very good. ¿Y estación de taxis cómo sería? Taxi. Exactly. Taxi station, right? Let's see next one. This one. What do you think is that? Cinema. It's a cinema or theater. Okay.
Let's see, let's see, let's see. Okay. Vamos a ver, what's the answer? Quiero un teatro. No sé cómo se... Theater. 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 Ajá. Theater. Y movie theater es el cine, ¿verdad? Movie theater, okay? Those will be the ones. Ajá. Theater o movie theater. Okay, perfect. Theater es teatro. Yes. Yes. And then, wait a second. Number nine. What do you think is that? Museum. Yeah. Oh, I'm sorry. I'm sorry. But here. Okay, there. Yay. It's a museum. Vaya, pero aquí hay uno. Otro que agregar aquí a museum. Gallery art. Okay. Gallery art is where you see only paintings, okay? El gallery art es un lugar donde solo ves pinturas, porque recuerden que hay ciertos lugares que solo hay pinturas, ¿verdad? Tal vez acá no en El Salvador, pero... Exposición de arte. Ajá. Like, for example, I remember that in May or June, yo me acuerdo que en mayo, en junio, vino la gallery art de Van Gogh, right? So it was here in El Salvador. So that's the gallery art, okay? And then here in El Salvador, bueno, tenemos unos museums. Can you tell me one museum here in El Salvador? Only one. El de Perkin. Ajá, Guns Museum. Segundo Monte. Segundo Monte, sea. No sabía. Sí. Guns Museum, que es el de, pero no es el de las armas, ¿mis? Yes. Ajá, entonces ese es Guns Museum. Es porque se pone guns porque es armas y museum, ¿okay? Very good. But ese es otro museum porque pueden ver cosas, pueden tocar, a veces se pueden tocar, a veces no, vea. So very good. And the last one, what do you think is that one? What is the place? Restaurant. I'm sorry? Restaurant. Let's see. It's a restaurant. Perfect. Very good. Okay. Now, which ones were some of the words that we see saw over there? Wait, vamos a poner la pizarra porque quiero ir preguntándoles algunas cosas. Wait a second. So, for example, tell me one. Wait a second. Oh my goodness, I don't have my whiteboard. Wait. It's coming. Okay, so there we have it. For example, tell me one of the places that you remember. Un lugar que recuerden, places in the town, right? Town. Que siento que me está malo. ¿Por qué siento que está malo? Ah. Ajá. One place? Ah. Museum. Museum. Yes. Okay. Can you mention one museum? In El Salvador. Yes, in El Salvador. Can you mention one museum? El Muna. Ajá. Huh? Museum. El Muna, Museo de Antropología. Oh. Yes. So it's like this, mister? Así se escribe. Yes, Museo Nacional de Antropología. Está también el Museo del Ferrocarril, miss. Ah, okay. Train Museum. Museo Militar. Museum. Army Museum, okay. Museum. What else? El de los aviones. Aviación. Plane Museum, okay. What about another place in the city that you remember or in the town that you remember? Police station. Okay, police station.
Okay, what about, what is the police station that we have here in El Salvador? What's the name for the police? Teatro. ¿Cómo se llama el police station? But in English, how do you say it? PNC. PNC, exactly. It would be National Police, pero la C no me acuerdo qué significa. Civil. ¿Ah? Policía Nacional Civil. 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 Policía Nacional Civil. Okay, so it would be... Sorry, fire station, estación de bombero. Oh, very good. Fire station, sí, claro que sí, mister. Fire station. Charge. I'm sorry? Charge, creo que es. Ah, George. Can you mention sir, church, please? ¿Me podría mencionar algunas church, iglesias? Can you tell me? Inmaculada Concepción. Ok, Inmaculada. Bueno, es que hay nombre para Immaculate. Immaculate Conception, I guess it is. I don't remember. El mundo que le llamamos el Calvario. Ajá, Elia. How do you say iglesia? Es el Calvario. That's how you say iglesia? Church. 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 Toda pan a llevar. Church, ok. Church, Fátima. Ajá, no, it would be así, miren, siempre va a ir primero el lugar, por ejemplo, Fátima, Fátima George. George, ajá, ¿y de ahí otra? Guadalupe. Ah, Guadalupe, ajá, Nueva Guadalupe. La Basílica. Pero no sé cómo la Basílica. Se llama. Ajá. Basílica. Es la Basílica de Guadalupe. Ok, la that's... De Basílica. Lupe. Guadalupe. Con Catedral Church, así sería. Ah, vaya, ahí va otro. Catedral. 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 Ajá, Catedral is different. Ajá. Okay. Sí, porque vea, hay diferentes catedrales. Here in El Salvador hay diferentes catedrales, ¿verdad? Here. So it cambia un poquito. And then, ¿el tabernáculo? It would be tabernáculo. Ese no... no entra. No, es que sería iglesia. Church. Es que es church, mister. Church. Ajá, ahí sí queda church. Sí. Church. How do you pronounce cementerio or how do you say it? I know. Cemetery. Cemetery. Solo wait. Let me see one thing. Solo déjame chequear algo. Right? I just want to check that one. Cemetery. Okay. Cemetery, cementerio. Cemetery. No quería chequear eso porque I didn't remember that. Thank you. What about, how do you say, centro comercial? Multiplaza. No, how do you, in English? Mall. Can you mention some malls, please? Metrocentro. Ah. La Gran Vía. Metrocentro. Miren, siempre va a ir Metrocentro Mall. Plaza Mundo también. El Encuentro. Ajá. Punto de Encuentro. O Encuentro Mall. El Encuentro Mall, right. El Encuentro Mall, very good. La Gran Vía. Ajá, la Gran Cascada. ¿Y cómo la se dice? Cascada. Pero es que esto le me están diciendo el nombre, no me dicen cómo se llama el lugar. Oh my goodness. Ajá. Así se llama. La Cascada Mall. Ajá. San Gabriel Mall. Ajá. Like that, very good. Marty, amor. Ajá, todos los lugares. Okay, what about, how do you say hospital? Va a ser medio. Hospital. Hospital. Okay, so can you tell me some of the hospitals that you know? Hospital Rosales o Rosales Hospital. Rosales Hospital. Siempre va a ir al lugar. Hospital. O sea, el nombre, algo, mire, importante. Siempre va a ir primero. El nombre... y después el lugar. Okay, primero parece... de mayo, hospital. Sería el May 1st Hospital. Yes, exactly. May 1st Hospital. Exactly. Este, like, for example... San Francisco Hospital. Ajá, San Francisco Hospital. El Military Hospital. Bloom Hospital, right? Hospital. Ajá. San Rafael
Hospital. Ajá, siempre va a ir ahí. Así, ok, solo para recalcar. And then tenemos another place in the city. El de niños es el Benjamin Bloom. Para another place, pero otro lugar. Yes, Jason, hello. Cuando decimos, por ejemplo, yo llevo a lavar mis sacos al dry clean, pero no es correcto llamarlo así, así es el nombre del lugar en sí, o es que nosotros lo adaptamos a nuestra. Yes, thank you, mister. Yeah, it's called laundry place sería. Laundry place, sí, aquí le han puesto la dry, ¿cómo que le han puesto? Dry clean. Ajá, dry clean. Ajá, dry clean. Sí, aquí básicamente se llama dry clean porque drive clean, la dry significa seco y clean significa limpio. En cambio, estos lugares básicamente el nombre es laundry. Laundry porque es lavandería, ¿ok? So it's laundry place. It would be, ese sería lo correcto, el nombre correcto. También hay otro lugar que lo hemos adaptado, que no tendría que decir así. Ay, ahorita sinceramente no me recuerdo. Pero hay un lugar que nosotros le hemos puesto, o sea, un nombre como nosotros, vea, pero no es así. But wait, I don't remember right now. Yo siempre que lo... ¿Qué hacen ahí? ¿En cuál? En ese lugar que dice usted. Es que lo que pasa es que, miren, hay un montón de palabras que nosotros como salvadoreños, las tomamos del inglés. Por ejemplo, hay una palabra que a mí me encanta ponerla de ejemplo, es el bistec. El bistec en sí se dice beef and steak. Eso es lo correcto, pero nosotros hemos hecho una sola palabra y decimos bistec. Que el cebollado. El bistec es cebollado. Entonces, pero no, lo correcto es beef and steak. De hecho, es una palabra que la han unido, pero en inglés es separada. Esa es una. De ahí está sandwich, que les decía ayer. Hot dog. Hot dog. No decimos perro caliente, ¿verdad? Sino que decimos hot dog. Pero el buen salvadoreño, hot dog. Hot dog. Ajá, el hot dog. Ajá. Exacto. Entonces hay muchas palabras que nosotros las hemos como adaptado. Y yo me acuerdo que aquí en San Miguel he visto esa palabra en un lugar, pero ahorita no me recuerdo. Car wash. Car wash. Exactly. Pero car wash is car wash. No, it's another one. No, I don't remember. If I remember, I would tell you. Car wash, it's lavado de carro. Es igual, ¿verdad? It's the same. Car wash, sí, está bien. Y si se fijan, una palabra también tomada del inglés, pero nomás que la pone, pensamos que es en español, ¿verdad? Pero no. No, pero I don't remember right now. Pero si me acuerdo, les digo, porque es un lugar que yo vi el nombre y yo dije, what's the, like, why do you have that? ¿Qué hacen ahí? It's like a, maybe like a cafetería. Pero no es el Bova. It's a new place here in San Miguel. Mm-mm. I will tell you when I remember, okay? Mister Donald. Es como cafetería. Donut, que ya mañana se empieza. Sí, Mr. Donut. Miren, ese es otro. Que Mr. Donut, bueno, ¿cómo calificaría Mr. Donut ustedes? Vamos a ver. What is for you? It's a restaurant? Señor Donas. Ajá, pero what is it? It's a cafeteria, right? Es una cafeteria. Pero ahora hay de todo. Venden también comida. Por eso voy, porque antes solo era una bakery. No, antes solo era una bakery. Es lo que no, porque también había café, pero ahora hay desayunos, almuerzos, cenas. Ajá, de todo. Pero por eso ahora pasa a ser un cafeteria, ¿ok? O, bueno, just cafeteria, pasa a ser cafetería. Okay. Porque antes solo vendían pan. Fíjate que con mis cerdonos, ahorita aquí yo he visto que ya le están colocando dinner y no sé por qué. Yes. Yeah, en Santana así lo tienen. Diner, ¿así? ¿Ah? Así lo tienen, diner. ¿Ah? Diner es también
Sería, no, pero es comedor. Es correcto. Diner en cafetería, Mr. Donald's. Ajá. Fíjense en el rotulito, ajá, fíjense en eso, ya van a ver que ahí dice, de hecho, en el título. So, yes. Okay, and then, let's see next one. Restaurants. Restaurants, can you tell me some restaurants here in El Salvador? China, La Pampa Argentina. La Pampa Argentina. What else? No muy la aguja. Pueblo Viejo. What is aguja? Pueblo Viejo. Ajá. La aguja, restaurant. Pero miren ustedes, lo me dije en el lugar y no me. Ajá, restaurant. Restaurant. Restaurant, casa de queda. ¿Cómo es que se llama el que está enfrente de la Gran Villa? Piedra. Piedra Restaurant. El que está enfrente de la Gran Villa, enfrente también de Canal 12, me recuerdo como a la par de Radio Shack. ¿Poblanos? No. No, está un comedor ahí, es un restaurante, pero se me ha ido el nombre. I don't know. A mí se me olvidan los lugares de ahí, solo me acuerdo de Poblanos, La Cal. Pero those are like la Mexican. Calaca. Ajá, La Calaca. Restaurant. Ah, pero restaurants, ajá, tell me. Asador, restaurant. Ah, asador, restaurant, exactly. Don Beto Restaurant. Exactly, Don Beto Restaurants, okay? And like that. Very good. Siempre, miren, yo sé que les pregunto lugares, pero tell me the word, right? Another place that you remember, otro lugar. Hotel. I'm sorry? Hotel. Hotels, excellent. Can you tell me one hotel? Continental Hotel. Ajá. Holiday Inn Hotel. Yeah, exactly. Holiday Inn. Mm-hmm. What else? Hotel Crown Plaza. Ah, ok. No, pero mister, recuerde que siempre va a ir Crown Plaza Hotel. Crown Plaza. Ah, ok. Recuerda que primero va el lugar. Hotel. ¿Ah? Monticello. Hotel. Ah, así. Okay. What else? What else? What else? What else? Hilton Hotel. Hotel. I'm sorry. Hilton. Seasons. Hilton. 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 Oh, Hilton. Hilton. Okay. Hilton Hotel. Very good. Excellent. Okay. Another word. I remember. Manufacturing. What is that? Manufacturing. What is that? Like for what? Fabrica. Factory. Factory. Factory, yes. Factory, it would be fabrica, okay? American Factory. I'm sorry? American Factory. What is American Factory? What is American Factory? Bimbo. Okay, Bimbo Factory. Ajá. Siempre recuerden decir el lugar. Ajá. What else? Tienen que decirlo. Ajá. Lido Factory. La Factory. La Constancia Factory. Okay. La Constancia Factory. Ajá. What else? Diana Factory. Ajá. What else? I think those are good. What about buildings? Okay, but hay ciertos lugares, más que todo en San Salvador, he visto esto. Y en algunos lugares así, alrededores, like en La Libertad, okay, que están estos grandes edificios, ¿verdad? Y estos se llaman, okay. Buildings, ¿ok? Buildings. Por ejemplo, hay uno bien grande ahí en el casi por el Paseo General Escalón. What's the name? Do you know what's the name for building? For that building? El Pedregal. That's the name. La parte de Multiplaza. Okay, no. El Pedregal, ¿qué? Building. Mm-hmm. ¿Qué es edificio? Y la Plaza Futura entre ahí mismo.
Yes, entonces sería Plaza Futura. Todos los edificios, o sea, que es que así ve, tienen un montón de Avante Building, ¿no? Avante, así miss. Sí. Okay, building. Mm. World Trade Center. World Trade Center. Ajá, ¿qué? ¿Cómo se dice, Jason? Building. 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 Esa bueno vamos a pronunciar, vea. Building. Ok. Esa era una de las palabras que no aparecía en todo el vocabulario, lo estuve viendo. Y sí, es muy importante porque ya nos estamos llenando de buildings, ¿verdad? Ya viene un nuevo building from Google. And we are going to have many things, right? Now, here, we are going to see some more places. But you are going to read. Ahorita si ustedes me van a ayudar a leer, okay? Can you help me to read with this one, please? Elvin, help me here. There is a cinema. Excellent. Thank you. Can you help me to read this one, please, Jason? There is a coffee. Café. 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 Recuerda café como cafetería, okay, mister? There is a café. Ajá, excelente. Jaminet, help me with this one, please. There is a school. Excellent, very good. Help me with this one, please, Fatima. Toy Story. Fatima, okay. Paola, help me, please. There is a toy shop. Exactly, toy shop. Toy shop, look. Toy shop. Uh-huh. Toy shop. Before we have a toy shop, the right? Story? Huh? The story? A story what, mister? Toy story? Toy story es significa... La película. Es la película, ya. Yeah. Aquí en este toy shop es donde ustedes pueden comprar solo toys, juguetes. Toy, juguetes. Uh-huh. For example, can you mention one place here in El Salvador, one toy shop? Que tenemos aquí en El Salvador, ¿me podrían mencionar uno? Juguetón. ¿Juguetón? ¿Cómo? Toy Stocks. Ah. Y uno que ya desapareció. Sí, ¿cómo que se llamaba? El Mundo. No, pero eso no es. El Mundo Feliz, dice. Pero el mundo no. Ok, Miss Fátima, no problem. Ajá, ¿cómo se llamaba el otro Toy Shop? ¿O no? No, yo creo que no, solo era juguetón toy shop, the only one, no, sadly, that we have here. Creo que desapareció, sí, pero hoy pusieron un shopping center enorme, no me recuerdo. Pero ahí era juguetón. Juguetón, right. No, ajá. Que tenía un mundo. Ajá, tenía un mundo y juguetón, no tiene ese logo, tiene un... Hoy pusieron un shopping center, queda bajito del dice centro. Dice Mundo Bebé. Yeah, ah, ya. Yeah. So, so it's Mundo Bebé Toy Shop, mister. Bebé Mundo. Bebé Mundo Toy Shop, okay. Thank you. Excellent. Let's see next one. Help me to read, please, Carolina. There is a train station. Excellent, Miss. Thank you. Let's see next one. Kevin, help me to read here. There is a box office. Excellent, right? Do we have a post office here in El Salvador? Yes. What's the name for the post office here in El Salvador? Correo, creo que se llama. Se llama todavía, está. It's correo, sí. Yeah, we do have to. Creo que no lo ocupa mucho, pero sí creo que está. ¿Cómo todo no? Oh, sí se ocupa un montón. Sí, se ocupa, sí. Yes. Igual. Todos los pedidos por internet ahí van a dar. It's true, it's true, it's true. No, pero que ahora hay un montón, vea, so, yeah, sí. It's not only that. Help me to read the last one, please, Karen. Hospital. Just hospital? Hospital. What is it? There is a hospital. Thank you. Very good. Excellent.
And then we have next one. Help me to read, please. Judith. There is a playground. Excellent. Thank you, Miss. Okay. Now, as you can see there, we have playground. Playground es otra frase que en otro lugar. Playground es un lugar donde solo hay columpios, okay? Like, for example, there is a playground in picnic, okay? There is a playground in, Team Marine playground, right? Porque solo es para niños, okay? Playground. Okay, so, yeah. Mm-hmm. Playground. So now, we already studied some places, okay? Ya aprendimos un montón de lugares, okay? Now, we are going to continue with a little bit of grammar. Si se fijaron, ustedes estaban leyendo unas oraciones y que llevaban there is y there are. Pero antes de ir a esas frases, necesitamos saber algo. Identificar primero los nouns. There are two types of nouns. Todos, por favor, presten atención a esta información. Hay dos tipos de nouns, okay? One of them, okay, I'm gonna put it like this, okay? Uno de ellos, it's called singular, okay? Singular nouns, okay? Y el otro se llama plural nouns. Son dos tipos de los nouns. Singular se refiere a uno, okay? One thing, okay? One thing. Y plural, more than two, más de dos cosas, okay? Now, for example, one singular noun, uno singular o un nombre singular sería hospital, por ejemplo, hospital. Otro puede ser mall, okay? O puede ser like one thing. Can you mention one thing? ¿Me podrían mencionar una cosa? ¿Un lugar de los que acabamos de ver? Mm-hmm. Coffee. Post office. Excellent. Solo hay uno aquí en El Salvador. Restaurant. No hay problema. Restaurant. No. Restaurant. Ok, one. Muy bien. Entonces aquí si se fijan solo es uno. And then we have plurals, y ahí tenemos los plurals, que básicamente a esto se les agrega la S, ¿verdad? Para hacer los varios. Por ejemplo, how do we say parques in English? Parks. Excellent. What about museos? Museums. Excellent. Y le agregamos la S, ¿verdad? What about, how do we say, What else? Cafeterías. Coffees? Coffee. Cafés. No. Maybe cafeterias. Cafeterias. O también puede ser café, ¿ok? Así como lo ven, así se dice cafetería, ¿ok? Y también donde... Pero es que aquí en San Miguel no hay un lugar donde solo venden café, sino que vienen de todo. Entonces sería café. No digamos coffee, porque coffee es la bebida, ¿ok? Ajá, so no. It's different. Starbucks o lo que se venden. By Starbucks. Ajá, ese es uno que sería solo café. Very good. But, ahora bien. Grocery stores. Ajá, grocery stores. Muy bien. Vaya. Para cuando es singular, hay unas frases que vamos a utilizar. Y una de ellas es los artículos, los articles. A, en, an. ¿Ok? Porque a y an significan uno o una. Por ejemplo, yo quiero decir un hospital sería a hospital. Ajá. Y algo importante que decir es que el A la vamos a utilizar con consonantes, ¿ok? Consonants. Y el and lo vamos a utilizar con vowels, con vocales, ¿ok? Con las palabras que inician con vocales, ¿ok? Por ejemplo, tenemos ahí a hospital. De ahí, por ejemplo, un centro comercial sería... El centro.
¿Cómo se dice? No. Centro comercial. Solo centro comercial. Mall. A mall. Exactly. Thank you. A mall. How do you say una farmacia? Pharmacy. A pharmacy. Mm-hmm. How do you say un hospital? Hospital. Ah, ya le dijimos, ahí está, pie. Va. Esa es la primera, y cuando es con vocales, en la siguiente palabra, por ejemplo, an, estoy pensando en un lugar y no me encuentro una palabra, un lugar que empiece con una vocal. Ajá, un lugar de la ciudad. Office. Oh, an office, thank you. An... Oh. Airport. An airport. Very good. Excellent. Look. Y miren, si se fijan acá, tenemos el an y después empieza con vocal. An y vocal. Ahora, si yo quiero decir, miren, presten atención. Yo quiero decir, ay, espérenme, lo voy a silenciar ahorita un ratito. Escucho interferencia. Si yo quiero decir, hay una oficina, lo siento. Voy a decir there is, porque es para una sola cosa. Y después agrego lo que les acabo de mostrar, an office. There is an office. Y si quiero decir hay un aeropuerto, sería there is an airport. Y si quiero decir hay un hospital, sería there is a hospital. Exactly, a hospital. Y miren, le vamos agregando there is, después an, y después el lugar. Miss, una duda. Cuando, o solamente para reafirmar, entonces el an solo lo vamos a ocupar cuando vaya a ser una palabra que inicie con la vocal. Ajá. Y el a es cuando no inicie con vocal. Empieza con consonante, ajá. ¿Eh? Ok. Exactly. Very good. Miren, thank aquí you. Está. No problem. And, y decimos el lugar, miren. There is a hospital. Va, esa es la primera. Y acá teníamos un poco más de ejemplos. Que esta es la imagen que tenía. Aquí tenemos unos ejemplos. Can you help me to read these ones, please? Me voy a leerlos, por favor. Let's see. Nelson, ¿me ayudas a leer esas con A? Las palabras esas que tiene A. Okay. A book. Mm-hmm. Or, mm-hmm. A dog. Mm-hmm. A frog. Yes. A lemon. Mm-hmm. A truck. Excellent, Mr. Thank you. And then we have next one with an. Y después tenemos con an. Help me to read, please. Kevin. An apple. Mm-hmm. An orange. Yes. An egg sería egg. Mm-hmm. An umbrella. Mm-hmm. Umbrella. An umbrella. Mm-hmm. An insect. Uh-huh. An actor. Excellent, thank you. Esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Que pueden utilizarlos. But we have some exceptions. Tenemos algunas excepciones. Como por ejemplo, house. A house, sí, ¿verdad? Entra en la regla. Pero cuando decimos an hour, hour, la pronunciación de acá no se incluye. Entonces, solo, o sea, empezamos a decir esta palabra hour. No pronunciamos la H. De ahí tenemos otra por acá, que es a university. ¿Ok? Esa es otra excepción. ¿Por qué? Porque, escuchen la palabra university, se escucha como una Y, vea. Y eso sería todo, ¿ok? Recuerden que esto es solo para cuando es una sola cosa. ¿Y cuál es la frase que vamos a utilizar? ¿Cuando es solo una cosa? Ah. Ajá. ¿Y qué vamos. Más? Y para decir, hay una cafetería, ¿cómo, how do you say that in English? Cafetería. There is a cafetería. An. An?
No, no, no. A cafetería. A cafetería. Very good. Bye. And let's see next one. Y vamos a ver la siguiente. Aquí está, miren lo que les estaba explicando. A little bit bigger. Y miren, tenemos there is para solo una sola cosa. Y tenemos un ejemplo. Y tenemos el there are. Can you help me to read there are, please, Mr. Luis Ernesto? There are. Primero eso y después las oraciones. Please, mister. Two oranges. Three people. Mm-hmm. Five places. Six women. Mm-hmm. Four girls. And what happened to there are? Sorry. There are. Let's again. Okay. There are two oranges. Uh-huh. There are three peoples. There are five places. There are six women and there are four girls. Exactly. Y el there are lo vamos a utilizar como dice por acá, miren, para hablar acerca de varias cosas, okay? And then, for example, voy a silenciar un ratitito because I hear some interpretation. Y están los plurales, miren, ahí es donde entra el plural. Here. Entonces, yo quiero decir, hay parques. There are parks. Acá, yo ya no le agrego nada a mi oración. Más que todo va a ser, permítame. Más que todo va a ser esto, mire, there are. Y si quiero decir, hay farmacias. There are pharmacies. Pharmacies. There are pharmacies. Esto sí cambia un poquito. Y si quiero decir, hay universidades. There are universities. 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 Hay algo importante. Aquí, por ejemplo, pueden decir un número específico, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, pueden decir, there are five universities. There are three pharmacies, ¿ok? Y si quiero decir, hay 20 escuelas. How do you say that? ¿Cómo dirían eso? There are 20 schools. Ajá, there are 20 schools. Very good. If I want to say, si quiero decir, estoy pensando en lugares, pero hay restaurantes. There are restaurants. Very good. Thank you, Mr. Restaurants. Perfect. Okay. Y así es como hacemos lo del singular para decir que hay varios y solo hay una. Do we have any questions? ¿Tenemos alguna duda o pregunta so far? Questions? Okay, if you're, ¿Podría regresar la imagen? Sure. Para terminar de copiar. Sure. This one. ¿Esa? ¿Sí? No, yeah. Esa. Esa, okay. Finish. Me avisan, let me know, okay? Yeah, thank okay. you. No problem, mister. Now, in your
manual, okay, you have this conversation, okay? We are going to read it first, okay? Vamos a leerla. Can you help me to read it, please? Kenya and Kevin. Ah, no, and Kerin. Kenya and Kerin. Okay, estar. Okay. Kerin. Cualquiera. Oh, yo, Tania, ¿verdad? Yes. Yo will. Okay. Please, 1, 2, 3, go. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four building buildings. What? Buildings. Uh-huh. Building. Which one do you need? A gear tool. A gear tool need to go to the building on Main Street. I know it. Mm-hmm. It's down the street on the left side. Thank. I have to scout you. Ask you. Uh-huh. Something. I have to ask you sometime here. Else. Is there a training center? They are a lot of training centers on the Bowling Bellway, Billwell, May King Street. I have some interview there. Thank you. Thank you again. Bye bye. Excellent. Thank you. Very good. So, there we have another place. Ahí tenemos otro lugar. Miren, training centers, centros de entrenamiento o para ir a hacer ejercicio, okay? Training centers. Okay. Now, can you mention some of the sentences that we have been studying? ¿Me podría mencionar algunas de las frases de las que hemos estado estudiando hace unos minutos? Repeat, please. Algunas de las oraciones que hemos estado estudiando. Utilizando tres. Ajá. There are four buildings. Ajá. What else? Between. Ajá. What else? Train center. Ajá. Very good. We are a lot of training center. Very good. Excellent. So those are some of them. Very good. Street. I'm sorry? Street. Street. Excellent. Street. Sí. Excellent. Excellent. Okay. Now we have some questions. Ahora tenemos unas preguntas. How many Melbourne buildings are there? How many? ¿Cuántos tienen? De acuerdo con la conversación. Four? Three. Two. There are. Uh-huh. There are. Three. Four buildings. Four. Okay, let's see. Let's see the answer. There are four buildings, okay? Mm-hmm. What about where is the building? Or where will wants to go located, okay? ¿O dónde está ubicado el building que le dicen que vaya? Do you remember? ¿Se acuerda? Melbourne. They are sent, no recuerdo, sent building. It's down the street on the left side, okay? What about next one? How many training centers are there? How many training centers? How many training centers are there? King Esther. I'm sorry? King Esther. No, how many? ¿Cuántos? How many? Three. Three? Okay, let's see.
There are a lot, okay? A lot of training centers. Solo dice que hay un montón, okay? Y dice que sí, lo que estaba diciendo que es donde están, on the building between the main and King Street. Ahí viene lo de las direcciones que estábamos viendo el día de ayer. Vea, lo vamos a continuar ahorita. Nada más que había que estudiar lo de there is y lo de there are, okay? Now, here we have what we... I was telling you, aquí está lo que les estaba comentando, okay? There is, there are, okay? And can you help me to read there is, please? Leonardo. There is. There is an ATM across the street. Mm-hmm. There is recruitment center of... Recruitment center on the corner of Roosevelt Street and Fifth Avenue. Uh-huh. There's no clothing factory around the corner. Excellent, thank you. And then we have there are Paola, help me to read there are, please. Oh, okay. There are plural. There are a lot of company down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on various streets. Excellent, thank you. Okay, so there miss, we have... What is the negative form? For what? There miss? Are no. There are no. No. Right now, yes. It's... Creo que... Wait a second, I think... No, it's not. No. Isn't. Es que eso quería ver yo si tenía en negative, because I don't remember this class. Wait, let me check. Es que está el there okay. Is. No, wait. There isn't. Isn't, uh-huh. But wait a second. Wait, give me one tiny little second, please. So no, no viene ahorita lo negativo, Miss, solo viene positivo. Por eso yo estaba acá. Pero y yo en mi mente doesn't exist. No, sí existe, que sería el verbo to be en negativo, isn't o is isn't. Not. Pero okay. No les aparece ahorita, quiere decir que ahorita solo van a ver positivas. Y la única negativa que les aparece es el no. There is no. There is no. Okay. Here. There is no. There are no. Okay. Pero sí, van a ver las negativas. There isn't. Tienen que ver eso porque tampoco solo viene preguntas. Acabo de ver ahí. So bien raro. I don't know why. But here's one, aquí hay otra palabrita, miren, presten atención con el, cuando tenemos varias cosas, para decir que hay muchas, ok, we are going to use a lot of, ok, y cuando hay algunas, ok, vamos a utilizar el some. Ahorita, solo vamos a utilizar el there are some, y there are a lot of, ok. Porque eso también se puede utilizar con el some y el a lot of, se puede también con el there is, pero ahorita no les aparece, eso no vamos a tocarlo, porque quiere decir que en el otro módulo se los van a explicar, entonces no lo vamos a tocar, ¿ok? There are a lot of companies down the street, or there are some, algunas, recuerden, ¿ok? Now, here we have a little bit of a practice. Aquí tenemos un practice que vamos a ir diciendo si es there is o there are. Y le vamos a agregar a, an, o la, a lot of, o el some. Ok, cualquiera de esas tres palabritas. Let's start with, vamos a empezar con Carolina. Number one, Carolina. ¿Me ayudas con la número uno, Carolina, please? There is or there are? What do you think? There are.
There are. Why do you think it's there are? ¿Por qué tú crees que there are? Marketing presentation. Marketing presentation es presentaciones. There is a, creo que sería. There is a. ¿Pero por qué? Tell me why. Marketing solo es one. It's porque solo hay una, solo es, ¿cómo? Singular. Singular, ok, so sería, yeah. Can you read it please, Carolina? There is a presentation. Across. Across. The street. The street. In the morning. Excellent, thank you. Let's go next one. Help me please, Yamilet, number two. Or no, Yamilet. Okay, Miss Paola, help me please, number two. There are some business workshops down the street. Exactly, thank you. Very good, let's see next one. Help me please, Kenya, number three. Recruitment centers. There is recruitment centers around my building. Pero aquí no. ¿A dónde lo vamos a poner? Sería. There is no. There is recruitment center on around my building. Pero aquí dice on or no, miss? No. Okay. No, sorry. Oh, dear, let's... No. Yeah, there is. No. No. There are. Te voy a decir por qué es there are. Porque estamos hablando, mira, aquí está la S, ¿ya viste? Estamos hablando de varios. Entonces, por eso utilizas el there are. Thank you. Good try, thank you. Let's see, Jason, number four. There is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Excellent, thank you. Number five, help me please, Lisa Anchieta. Lisa Anchieta. Okay, okay. Thank you. There are banks, the factory I work. Behind. Very good, miss. Excellent. Number five, Luis Ernesto, help me with number five. Luis Ernesto, yes. There is a Aranza building around the corner. Excellent. And Aranza, right? Very good. You can copy these answers, okay? These are on page 42. Recuerden que esas están en la página 42. If you want to go and write the answers, okay? Do we have any questions so far? Questions about this? ¿Preguntas acerca de eso? Sí, miss. Yo tengo una. Uh-huh. ¿Por qué una si llevan el A antes? O sea, como nos explicaba, pero no todos lo llevan, el A y el AN. Lo que pasa es de que ahí donde va la M es lo que nos acaba de explicar la Miss. El AN, A es cuando va la consonante y la AN cuando va la vocal. Es correcto, pero no todas las oraciones la llevan. O sea, es la que empieza. Siempre y Miss. Como, No, como estaba también en singular, they are not.
Exactly, eso iba a decirle. Cuando están en singular, miss, o sea que solo es de una cosa que se menciona, es que vamos a utilizar lo del and, ¿ok? Una sola cosa. Y si te fijas acá, mire las oraciones. Acá menciona, permítame, aquí, recruitment centers. Mira, son varios. Entonces, por eso utilizamos are, there are, ¿ok? Pero acá dice making presentations, ¿ok? Pero está hablando solo de una sola. Ahí es donde utilizas there is y utilizas la a. Solo ahí, cuando hablan de una sola cosa. Igual acá, mira, en el número 4. There is, bueno, el lugar es store, ¿vea? Que es una tienda. Y dice, there is no store. Acá, ¿por qué no utiliza? No puedes decir there is a no. No, porque obviamente no se escucha bien para empezar. Y acá te sale esta palabrita, no, que lo que quiere decir es que no hay, ¿vea? No hay ninguna. Y para no repetir eso de ninguna, como acabo de decir yo, entonces solo pones, y que no se puede ver obviamente ni en español ni en inglés, solo decís there is no, no pones la A, ¿ok? Pero eso solo pasa en negativo, no dice cuando es así, vea que esta de esta, ¿ok? Esas serían las únicas. Entonces, para, tú me vas a decir, ¿cuándo me voy a saber yo cuándo utilizar el A y cuándo no? Vaya. Voy a utilizar, recuerda esto, voy a utilizar el a y el an cuando sean solo una, ¿ok? Y voy a utilizar el there are más un objeto o un lugar cuando diga varias. Por ejemplo, yo quiero decir, vamos ahorita a practicar eso, no te preocupes. Quiero decir, hay una, un gimnasio, hay un gimnasio, vaya. ¿Sería? ¿Cómo sería? Everybody help me. There is gym. Ajá, hay un gimnasio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde utilizo. Aquí estoy afirmando, ¿verdad? Sí, hay un gimnasio. Ahora quiero decir, hay, vamos a ver, hay muchos comedores. Ah, fábricas iba a decir. Ok, comedores, comedores. Vamos a irnos con Okay. comedores. Entonces sería. We are There. restaurants. Restaurant. Restaurants. Restaurants. There are restaurants. Y mira, ahí ya no lleva A. ¿Por qué? Porque si le pusiera la A, decía. Bueno, sonaría. No sé cómo decirlo, like the other word. There are restaurants, sería hay restaurantes. Y si pongo aquí una A, sería hay una restaurantes. Entonces no es posible. Entonces, porque estás acá hablando, mira, de varios con esa S. ¿Ok? Okay, sí, Ahora bien, thank you. no problem. It's very good for the question. Thank you for the question. No hay problema. Ahora bien, porque ahorita en unos minutos van a crear un croquis, no de la ciudad exactamente, ¿va? Pero así como estuvimos haciendo ayer con Google Maps. Entonces, esto es muy importante. Y si quiero decir, hay muchos, let's see, hay muchas, es que ya dijimos escuelas, universidades, ya se me olvidaron lugares. Hoteles, como vamos a decir, hay muchos hoteles. There are Ajá. hotel. There are hotels, excellent. Hotel. Ajá, there are hotels. Y si quiero decir, un aeropuerto sería. There is There is an aeropuerto. an No, airport. an Sí. airport. Ahí es donde vamos a ir fijando, ¿verdad? Que sería an. ¿Ok? So that's basically it. Y eso sería, ¿ok? Vamos a ver. ¿Any other questions? ¿Otra duda o pregunta? Para decir bastantes, ¿cuál es la palabra que íbamos a utilizar? Bueno, quiero decir que hay bastantes. A lot of. They are. A lot of.
A lot of, ok. Y solo para decir hay, ¿cómo se dice? There is. ¿Y si hay varias cosas, se dice? There are. Esa palabra es como una, esa TH se pronuncia como una D, vea. Siempre va a ser así, chicos, ok. There, porque les estaba escuchando a algunos y algunos me dicen, no sé, me lo escuché diferente. Mi oído de teacher me lo dijo, ok. So, yo les escucho, ok. So, yes. Right now, we are going to look. It says here, draw a map of your workplace. Name different places. Use there is and there are to describe it. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar un pequeño mapa de, como estábamos haciendo ayer, vea que estábamos mencionando lugares que estaban cerca de nuestro lugar de trabajo. De trabajo, ok. Que es nuestro workplace. Y van a nombrarlos, o sea que van a ponerlos como se llaman, así como les mostraba el día de ayer, vea yo, con el Google Maps. And so, can you do it please right now? ¿Lo pudieran hacer? Please, I'm gonna give you 5 minutes. Le puedo dar 5 minutos para que puedan realizarlo, ok? So, please do it. También pueden ir a Google Maps si a ustedes les sale más fácil, vea si quieren, porque no sé, a algunos no les gusta compartir. No hay problema, tampoco me enojo. Pueden ir a Google Maps y busquen ahí exactamente en dónde trabajan y le toman una captura. También puede ser así. Sí pueden utilizar Maps, vea, porque a mí a veces yo me pierdo. So, you do it. Always. Ajá. Ah, sí, ayer estábamos con Waze también. Sí, puede ser ese también. Le toman una captura y que se miren varios lugares, vea, no lo voy a dejar tan cortito. Yo voy a poner un lugar. Solo que señalen con una cruz. Si me van a mandar una foto de map, señalan una cruz donde es que trabajan, ¿ok? No me la vayan a enviar así nomás, porque pues no voy a saber. Where do you work? I'm gonna give you 3 more minutes. Les voy a dar 3 minutos. You can draw it too, lo pueden dibujar también. Miss, ¿cómo se dice fábrica de pan? No sé cómo. Sería Baker Factory o Bread Factory. Ya te lo voy a mandar aquí. Bread Factory. ¿Sí te acuerdas cómo se escribe pan? Sí. Ok, so Factory. Thank you. No problem, sir. Thank you, Karin. Excellent. No, Mister, pero tenías que enviarlo in the group. Wow. Yes, please. Sí, porque ya le voy a preguntar. Kenia. ¿El lugar, Kenia? Ah, ok, ya vi. No entendí ahí en esa picture. Thank you, Karen. Very good. Pero lástima que no lo tienen en English. En English, para que así podamos ver. Like. Do
Thank you, Miss Kenya. Now, ¿y mercado cómo se pronuncia? Market stall. Ya te voy a poner, wait. Market stall. Market stall. Porque hay puestitos. Stalls son puestitos. Nice, Jason. I love your croquis. Thank you. Thank you, Luis. Thank you, Isidoro. Pero es que quiero que, chicos, solo me han puesto el lugar donde trabajan, no se miren más lugares. Y quiero que se vean varios lugares, recuerden que, porque los van a describir. Por ejemplo, no veo ningún lugar en el de Kering, solo veo pasajes. Y a park. Y un park, and that's it. Ahorita busco algo mejor. Okay, and then... Kevin. Ah, bueno, de Kevin se ven algunas cosas. Sí, porque se tienen que ver los lugares. So you can describe it para que me los puedan describir. Okay, so I'm gonna be waiting for the rest. Voy a esperar por los demás. Y mientras, oh, se me anda trabando la lengua. Mientras espero por los demás, vamos a pasar la asistencia. Por favor, digan presente, activen sus cámaras. So here we go, aquí vamos. Alberto Cedillos Luna, Boris Ernesto Valladares Linares, Carolina Janet Alvarado de Cardosa. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Dicas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Judith, ¿dónde está? Judith, I remember she was here. ¿Qué le pasó? Se desconectó. Pues está hace unos segundos. Ok, bueno. Kenia Melissa Escobar Umaña. Present. Thank you. Kering Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Lisa Lelian Cheta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamilet Torres Mejía. María. I don't know what happened to María today. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. I'm sorry? Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Judith. Se me apagó la compu. Ay, Miss. Ahorita les quería ayudar al baño y cuando vine yo dije... Tal vez no ha pasado todavía, Lisa, pero ya de hecho pasa. No, pero ahorita otra vez no hay problema. Judith y León Pérez. Present. Thank you. No hay problema, Miss. No hay problema que esté de este juez me diga, ¿ok? No hay ningún problema. Porque lo que cuenta, recuerda, básicamente eso del present, chicos, lo hacemos para ver si están ahí, ¿ok? Para ver, yo, para saber si ustedes están ahí, vea.
porque Están despiertos. están despiertos, para eso se hace. Porque van a ver más adelante, van a ver teachers que si ustedes no se ponen ahí las pilas, vean, no, son los mismos, van a participar y a mí me gusta que todos participen. Entonces, por eso yo sé que todos están despiertos por ahí. Entonces, pero ustedes tienen que solitos empezar a decir, levantar las manitas ahí, ¿verdad? Que tienen de reactions o levantan la manito para participar en el futuro. Porque entre más avanzan, pues así son los temas, ¿ok? Entonces, por eso se hace la doble. Pero en sí, los minutos se los cuenta Zoom, ya les había explicado, ¿verdad? Miss, y para decir funeraria, ¿cómo se dice? Miss, ahí me agarró en... Wait, ya le digo. Funer... Eso sí no me recuerdo, Miss. Funeraria. Mortuary. 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 There you have it. Es funeraria. Porque el otro es morgue, pero esa no. Ese es ya cuando los llevan, like, there. Cuando nos llevan, vea, porque... Ah. Ok, so... Los arquitectos, I want to see, los ingenieros, yo quiero ver esos dibujos. So I am waiting for those pictures. I am waiting. Pero, I don't know. Fátima, Gabriel, Kevin, Carolina, Kevin, estoy. Y Luis Manrique. No, Luis Manrique, yo quería ver un dibujo del croquis, Mr. Just kidding. Se lo debo por lo del ojito, si no, con gusto, el croquis. No problem, no problem. Ay, también, Mr. Kering. Y de ahí, no me acuerdo quién más es. Es Architect and Engineers aquí. Vea, porque los dos pueden hacer, vea. Vaya, ok. Ajá, entonces, yes, no, 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 no. Vaya, ¿qué vamos a hacer ahorita? Como pueden ver, tenemos ahí todos los croquis, ¿verdad? What are we going to do? There we have the first picture. Ahí tenemos la primera imagen. Espérame, quiero ver si puedo compartir WhatsApp. Es que hace rato no podía, ¿no? I don't know why. Se me había bloqueado WhatsApp. Quiero ir mostrándoles por ahí. The croquis that you sent. Los croquis que mandaron, ¿ok? And you're going to say, y ustedes van a ir diciendo, there is or there are, porque ahí van a ver varios lugares, ¿verdad? Give me one second. Un segundo. Ahora le toca quedarse a Carolina, ¿verdad? Carolina, ¿te puedes quedar? Yes, Miss. Okay, great, Miss. Thank you. Ay, ¿por qué sale esa conversación? Wait. Okay, there. Here we have it. Aquí la tenemos. It's okay. Okay. Creo que empezamos con la de Carolina. Okay, there. Okay, so there we have. So what do you see here in the picture of Carolina? Lo voy a alejar y ustedes me van diciendo. Y también la pueden ver ahí en su teléfono, ¿verdad? Tell me, sentences. There is. Ajá, que miran. Casi no se ve, Wendy's. mi. Ay, ¿qué es lo que pasa? Wendy's. Ok, there is a restaurant. Sí, por eso les digo. Restaurant. Ajá. Wendy's restaurant. Ajá, there is Wendy's. Ajá. There is a hospital. There is a hospital. What else? Universidad. University. University. José Simón Cano. There is a gas station. Colonia. ¿Qué dice? Gas station. Exacto. Ajá. Excellent. Te dice la colonia Las Mercedes, se dice bien. Ah, how do you say colonia? Do you know how to say colonia? Colonia. Hospital Nacional. Colonia es colonia. Ok. Colonia es colonia, se queda colonia, ok. Or you can say also town, ok. Town. Town Las Mercedes. Porque town es ciudad. Si no me... Si no me equivoco, hay dos gasolineras. Canchas también. Canchas. Copesco.
Como pefa. Pefa. Entonces, lo muy bien. Si no me sería... Ahí, gasolineras. Wait a second. Un segundo, vamos a aclarar todas las dudas, porque salieron varias dudas ahorita. Sí, gasolineras, ¿qué me dijo usted, mister? Disculpe. Hay dos gasolineras. Ah, entonces, ¿cómo sería cuando hay dos gasolineras? They are gas station. Gas station. Ahora, Kenia, usted me dijo algo, dígame. Sería there is down las Mercedes. No. Ahí para decir que está la ciudad, hay una ciudad, podrías decir. There is entonces, a town. There is down. There is a town, las Mercedes. Así sería, mira. There is a town, porque hay una sola colonia que se llama las Mercedes. Entonces dices, there is a town, las Mercedes, ¿ok? Ahora, Kevin, tú dijiste algo, dime. There are canchas copesa. Vaya, copesa. Canchas, vamos a decirle fields. Fields. Es entonces serían there are copefa fields, porque recuerden que siempre escuchen. Siempre, primero vamos a tener el nombre del lugar y después, en inglés, ¿ok? Yeah. Primero va el nombre del lugar y después el, por ejemplo, si es un centro comercial, si es un hotel o un hospital, primero nombre y después el lugar, ¿ok? Just checking, ¿ok? Vamos, next one, vamos con la next picture, ¿ok? Next picture we have... This one, okay. What do you see here? Este es Kenya's work. Yes. Ajá. Que mira que queda ahí cerca. There is Ay, no los escucho. One at a time. Uno, I'm sorry. There is boutique hotel. Kering y después Elvin, vaya. Dígame, porque no los escucho al mismo tiempo. Kering. Ajá. Kevin era. Ah, Kevin, ok, Kevin, dime. Boutique hotel. Ok, there is a boutique hotel. Ok, very good. Yeah, now, Elvin. There is. Rosa habitual Rose. Pero ¿cómo se llama el? No, es la Pizza Hut, mister. Pizza Hut, sí. Pizza Hut. No, pero más arribita dice Rosa habitual. Está Pizza Hut. Ah, Rosa. Ya vi, Rose, habitual, pero no, eso no sé qué es. Sinceramente no sé qué es eso. No sé qué es. Ajá, me neither. Debe ser también otro restaurante. Ajá, there is a restaurant, entonces, ¿verdad? Restaurant, uh-huh. Vamos a ver los demás, no he escuchado varios, solo los mismos he estado escuchando ahorita, solo a Kerry, Elvin, Kenia, Jason, dime una oración de esa imagen, please. There is a what? A cafeteria. No, parece que hay una tacita ahí, supongo que. Supposedly, a cafeteria, thank you. Very good, vamos a ir a hacer otra, ok. Now, let's go with next. Está fácil. Yeah, this one, let's see this one, ok. Vamos a ver, ¿qué hay en esta picture? Vamos a alejarla porque creo que sí vemos. Uy, güey, ¿qué está? Ajá, so there is a subway restaurant. There is a what? Sorry, Judith. Subway. Ah, there is a subway. Thank you. Yes, Luis Ernesto. There is a library. Ah, okay, library. Thank you. There please. Is a clothes store. A clothes store. Mm-hmm.
There is a There is a gas station. Clothes store. Ajá. Luis Ernesto, tell me. Te escucho. De rato estoy que. Ajá. No, sorry, Ernesto. What? Which one? There is bank. There is a bank. Okay. Work. Mm-hmm. The pharmacy. How do you say it? Pero como diríamos, para decir que hay una pharmacy. There is uh-huh. pharmacy. A pharmacy, perfect. Very good. Thank you. Okay, let's see next one. Bye, ahora ya vimos, ¿verdad? Cómo vamos a ir diciendo que están los lugares. Pero ahora vamos a agregarle algo más, porque ustedes me han mandado varias ahí. No sé qué le pasa a mi computer que no me deja seleccionar una por una. Ok, there. Pero ahora vamos a ir seleccionando en streets. ¿Se acuerdan que ya estábamos agregando calles? Ok, eso le vamos a ir agregando eso. Ok, streets. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ve, por ejemplo, aquí dice, Miss, you work near my house. Trabajan cerca de mi casa. There is, miren, there is pharmacy. Miren dónde está la pharmacy, la magnífica. Pharmacy, la magnífica. On, miren, en la séptima avenida norte. La entonces sería, norte. Ajá, entonces sería on, porque está sobre, vea. Digamos que está sobre, pero aunque se vea más allá, pero vamos a decir que está sobre. On 7th Avenue. Ok, vamos a ir agregándole no. la dirección. Vaya, ahora. North. Ah, north. Ajá, exactly. North, norte, ¿verdad? Vamos a ver qué más hay. Vamos a ir viendo ahí las direcciones, ¿ok? Me van a ir diciendo ustedes. Octava calle, ponte. Ajá, es que hay en la... Esta... Uy, sorry, mister. Pensé que no iba a decir nada. Ay, Elvin. Hello. Ajá. Hello. Continental Plaza. Continental Plaza. Where? Tell me. Yes. Mis lo voy a acercar un poquito más porque no miro porque yo lo tengo así con el teléfono para. Ver, cuando es en el teléfono, mister, así como que si está viendo una imagen, le puede hacer usted más cerca, no sé. Si puede. El Zoom. Ajá, el Zoom. No me da, no me da, no. Really? Vale, vamos a hacer más cerca. Vaya. Vaya. ¿Dónde está la peluquería? ¿Pero en English? There English. Is, there is, there is. Barber. Ah, there is a barber. Yeah. It's a barber. Barber Wait, shop. It's a barber shop. Elvia. It's a barber shop. Peluquería, no. Peluquería, no. Es by a barber shop. Barber. Okay. Sí. Es para los chicos. Peluquería es para las chicas. Yes. Porque barbería, peluquería, it would be hair stylish, remember. Estilos. Hair stylish. Girl style. Elvia. Elvia. En el caso de beauty salon. Ah, también. Where is beauty salon? También se puede beauty salon. Thank you, mister. Sería también, there is a continental plaza. Hotel. Tienes que decir hotel. Hotel. Ajá, on, ¿es de ahí? On, octava, eighth. Street. Street, ajá, street, podría calle, va. Street, Wait. Okay. Street. Okay. Mm-hmm. West. Ahí West. Escuché a alguien que dijo Miss, dígame. Yo. para decir séptima, sí. Seven. Seventeen.
¿O cómo es? Avenue. Vaya, para decir séptima sería seventh. Seventh Seven, avenue. Y para okay, decir, entonces. Y para decir octava sería eighth. Siempre cuando vea un número de una avenida, porque casi siempre son así, ¿verdad? De los números ordinales, le vas a agregar th y se lee así. Seventh. Ajá. Eighth. Ajá. There is mortuary, pero se dice primero el nombre, ¿verdad? Según lo. Ajá. Ok. There is. Ajá. Guatemala mortuary. Uh-huh. Sí, fue bien. On seventh avenue. Excellent, very good. Where yo is... no le mandé el mío porque es el mismo que el de Manrique, yeah, así que eso incluye los dos. Yes, I know. But I'm trying to look for it. Oh no, entonces ustedes trabajan near the church, right? Cerca de near Batarse Tool Supply, right? ¿Near Batarse? No. No, por Integral Bank o Cooperativa Integral. Integral. No, miss, I don't know. Es que cuando la, calle del Oratorio San José. Oh. Es la quinta avenida. Es que yo ese centro de estimulación temprana es a mí. Enfrente. Es el de Will Salgado, así se llama. Ah, near Serrano. Serrano. Correcto. Yes, Serrano. I know. This place, Centro de Estimulación Temprana, there's one near my house. Hay uno cerca de mi casa, por eso yo dije, por mi casa, pero no, it's not near my house then. No, I live far from there. Vivo lejos de ahí. So no. Ya estaban pensando ir por el café. Yes, sí. It's true. Que nos dieran los repasos, la vida. Ahí le llego mi en la tarde. Yes, sí, pero no, cuando vi ese centro, like, if there's a place near here, hay un lugar cerca de acá, that's the name, así se llama, y también este Dr. T.I., hay uno near my house, like, yeah, that's why, because, yes, okay, ping pong is near you, yeah, it's everything close there, thank you for sharing, let's do, I want to see, este está en oscuro, why? What? Vamos a irnos a uno que esté like drawing, ¿ok? Solo para terminar. Gabriel, thank you, Gabriel. No, Gabriel, where are the places? No lo vayan a enseñar al moto, porque me van a querer contratar. En el mob. Un regalo de Dios. Casa, un regalo de Dios. Okay. Un regalo de Dios. Ajá, but wait. Ciudad Corinto, gas station, y solo that, ¿y qué es eso en medio? ¿Es un river? Es la calle, ¡ah! Perdón, es la calle Marión. Es un río, miss. No, pensamos que era un río. Un río de asfalto. No, what, mister. Calle Mariona. Oh, yeah. My goodness. Okay. So. Street. Mariona. Street Mariona. Okay, and then we have Mariona Street. Okay, and then how do you, okay, what sentence will you do? ¿Cuál oración? Aquí salen dos por lo menos oraciones. Por ejemplo, hay una estación. There is. Ajá. No, pero no. A ti no. Quiero que alguien más me diga porque tú ya te sabes esto. Ajá. There is a gas station. Ajá, there is a gas station. ¿Coas o gas? Gas. Creo que. No, coas. No, gas. Gas. Okay. Oh my goodness. What about. Hay una calle, porque pues sí, bueno, hay varias, pero más. Es que las otras son sendas, pasajes de la. River. Ah, there is a yes, me say que parece river. I was like, what is a river? Yeah, but don't worry, that's okay. River of Babylon. And rivers of Babylon, yeah. It's a joke. Yeah, don't worry, Mister. Thank you very much. Thank you for doing everybody. I know we missed some of them. Yes, yo sé que nos faltan algunos, pero I want to go and practice with the platform, okay? Before we go, algo que quería preguntarles era que si les habían escrito para que terminen la plataforma o no. Oh.
No, okay. So, entonces vamos a tiempo, No. pero para mañana, algo que quería decirles era que para mañana tienen que haber terminado el final exam, por lo menos. No me deja entrar esta cosa. Para mañana, por favor, ¿ok? Y para el, por lo menos sábado por la mañana, tienen que haber terminado el final exam. Podría revisar mis. Yo lo hice hace, bueno, ahora en la tarde, pero no me salió el chequecito de finalizado. ¿En cuál? Sí, mister, en algunos ya no sale. En En el el. examen final. Ajá, en el examen final no sale. Ya te voy a decir, solo voy a chequear rapidito. Give me one second. Sí, creo que ahí sí ya no sale el final. Give me one second. Teacher. Yes. Fíjese que yo no hice la parte 4 de. No worries, Judith. Yo no hice la parte 4 del examen final porque sinceramente no le entiendo. ¿Qué es lo de los adjetivos? Ajá. Sí, eso me estaba diciendo también Nelson. Los adjetivos, básicamente, los vamos a utilizar, chicos. Le voy a dar una explicación así súper rápida y breve. Son palabritos así como en inglés, en español, quiero decir, que utilizamos para describir personas, animales, cosas y lugares. Ahora bien, por ejemplo, ay, que no me acuerdo qué palabras aparecen. ¿Me podrían mencionar una palabra que aparece ahí en ese ejercicio? No sé si se dice así, pero es hug, es HUGE. H huge, grande. Huge. Ah, huge, grande. Ajá. Huge. Ya aparece Luis Ernesto. Very good, you're done. Ya estás listo. Thank Very you. good. Huge significa grande. También aparece narrow, es angosto. ¿Ah? Illuminate o iluminar. What is Illuminate. ah, illuminate, illuminate, ¿qué es alumi? Illuminated. Ajá, illuminated, mister. Illuminated. Ajá, illuminated, que es que está mucha luz. Luminoso. Pero es que yo me acuerdo que era bright, no es illuminated. Así ¿Para qué? está. Así está. Illuminado. Sí. Illuminated. Really? Hasta lo voy a ir a ver ahorita. Mire. No lo ¿Cuánto miro. pasa? Me No, no sé. de ayuda. Oh, no se mira a mí. ¿Qué ejercicio es hoy? What En la exercise? parte 4, el numeral. Sí, aquí lo tengo todo ahorita. Wait. Vaya, la número 1, huge. Ok, ah, aquí dice que tienes que seleccionar si es positivo o negativo. Vaya, por ejemplo, huge es positivo, ok, grande. Illuminated, para ustedes es positivo, negativo o neutral. Illuminated, que es que tenga mucha luz. Positivo. Positive, okay. What about smelly? Smelly, apestoso o con un olor fuerte. Positive, Negativo. negative. Y ahí dice, es que yo por eso le decía, miren, bright. Bright es con mucha luz. The new building is so bright. It is bright. Illuminati. Illuminated. Illuminated. Ajá. Y la Illuminated. última. His office is so. He never finds anything. Ah, aquí It's tenemos. messy. Messi, exactly. Messi, Desordenada. ajá, thank you, mister. Y esas son las. Ay, no me salió Solo una más. que en la primera, Ajá. huge es neutral porque no es un Neutral. estado de ánimo. Oh. Ay, de tiré about Neutral. that. Eso no lo sabía. Mire, me dice, ¿pero qué es un estado de qué? Sorry. Ánimo. Ánimo. Yes. Huge. No, pero huge es para lugares y para Huge es grande, enorme. enorme, pero solo se utiliza para cosas y para animales. Yes, cosas Ajá. y O animales. para lugares, quiero decir, para lugares y para animales. Pero la pregunta dice, lee los adjetivos y selecciona cuál de ellos es positivo, negativo o Y neutral. neutral. Ese es neutral. I didn't know. Eso sí no lo sabía hasta ahorita. Ok, eso así queda. Neutral, positive, negative, illuminated, and messy. Y vamos a hacer el otro de la section 4. Recuerden terminarlo. El resto creo que sí, ¿verdad? Yes. Ok, bye. In unit number 4, we stay en la unidad 4. Nos quedamos en exercise number 17. Ok, here we have number 1. Can you help me to read number 1, please? Luis Manrique.
There is a banana in the basket. Thank you. Very good. Number two. Help me. Let's see, Paola. There are some chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. Excellent. Thank you. Number three. Can you help me, please, Elvin? There are lots of books on the shelf. There are or there is? They are. There are. Yes. Thank you. Number four, can you help me please, Kenya? There is a mirror. Mirror in our hall. Sí. Yes. Okay. Lo voy a silenciar porque escucho una interferencia. I don't know who is she. Y encienden el micrófono, please, cuando les pregunto. Y la última. Can you help me, please, with number five, please, Jason? There are. Can you read the... ¿Podrías leerla toda, por favor? There are 12 cushions. Cushions? Oh, the sofa. Uh-huh, on the sofa. Thank you. Very good. So those are the answers. That was perfect too. Okay. There you have it. And then please remember to click on enviar. Bueno, eso ya, ya lo hicieron. And that will be for today. Eso sería para el día de ahora. Tomorrow we will continue with the rest. Mañana vamos a continuar con el resto. Okay. Thank you everybody for coming to today's class. Gracias a todos por venir a la clase del día de ahora. I will see you tomorrow. Bye-bye, everybody. Take care. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Good night. Good night. Take care. Bye-bye, Carolina. Stay for 4 minutes. Carolina, solo tenemos 4 minutitos, Carolina. Tell me. Aquí estoy. Dime, ¿alguna duda que tengas de algún tema que no te haya quedado claro? Espérame, aquí por aquí tengo. Se me quedé a medias. There are, there is, o no, eso no. No. ¿Lo de preposiciones? Lo de en el reloj. El reloj, ok, en el reloj. ¿Qué no me entendiste? Dime. La hora de la manera que se las mostré. Los demás cazadores están encargando de prender. O sea, sí la entendí, pero todavía me cuesta. Yo te voy a dar un tip, ok, porque a mí también me costaba, porque yo no me la sabía en español. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo decía normal, por ejemplo, yo decía 10 con 8 minutos. 10-8. Así, ¿ok? 10-8. Ahora bien, tú... yo les puse aquí como un reto, digamos, porque les decía que dijeran primero los minutos y después la hora, ¿verdad? Por ejemplo, mira, aquí le voy a poner... Te voy a poner el reloj, ¿verdad? El que estuvimos utilizando ese día para que lo practiquemos. Sí, yo hasta lo hice. ¡Ah, excelente! Eso está súper chido. No se ve... Pero sí, medio lo... Excelente, eso está perfecto. Y vaya, pero entonces si tú lo tienes ahí mientras me carga, porque a mí no me carga. Ahí está, permítame. Vaya, primero, ¿cuál 5 minutos pasadas se decía? Bypass. 10 minutos pasadas se decía. 10 pas. 10 pas. Ajá. ¿Y cómo se decía? Uy. ¿Y 15 minutos pasada se decía? A quarter pass. A quarter pass. ¿20? A quarter. Ajá, a quarter. 20 pass. Ajá, ¿y de ahí 25? Ajá, 20. Ajá. Very, 25. Exactly, very good. And then, ¿media? Half pass. Exactly. Y ahora,
Cuando va, siempre me recuerda que cuando va del 12 al aquí que dice spas, ok, vas a decir en la hora en la que estás. Ok, la hora en la que estás. Por ejemplo, quieres decir las 4 y 25. Vaya, 4 y 25, 25 minutos pasadas las 4. Entonces sería 25. Sería 20, Ajá, 20. 25. Ajá. Paz. No, sin solo paz. Ajá, y de ahí el 4, ¿cómo se dice? Four. Past four, exactly. Vale, pero de la otra forma, ¿cómo dirías 4:25? De otra forma, ¿cuál? O sea, 4:25, así como te lo estoy diciendo yo. Solo ajá. Four. Ajá. Four. Four. Veinticinco. Twenty. Twenty. Five. 25. 25, sí, así sería, ¿ok? So that's how you do it. Ahí sí es una de las dos formas que puedes hacerla. Yo antes, vea, cuando estaba aprendiendo, yo lo decía así. Primero decía los números, el número, vea, la hora y después los minutos. Los números mis no te los sabía, ¿verdad? No te los sabes. Sí, todavía me cuesta, todavía me cuesta. ¿Hasta qué número te sabes? Así, 10. así, así, bien, 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 hasta el 10. Hasta el 10, vale. Porque sí es necesario para la hora sabérselos por lo menos hasta el, Todos. no, hasta el 55, hasta el 60, pues. Porque 60 lleva la 2. Ajá. Entonces, eso es algo que yo te voy a recomendar que te voy a mandar un video para que lo repases. Ok. Para que los escuches, ok, y los andes, los escuches y tal vez mañana te vuelves a quedar para que así, para que mañana es mejor vuelve, porque yo no creo que más nadie se quiera quedar, no les gusta mucho. Te lo voy a mandar, pero está. Es que como pues si vas algo extra, permítame. Antes de que se me olvide, te lo voy a mandar. Te voy a mandar, es una canción, ok. Creo que esta es la canción. De los niños también la estás escuchando y mañana repasamos la hora, ¿ok? Okay. Para que así, es que porque es esencial manejar los números, ¿ok? Como las tablas en inglés, estos son los números, ¿ok? Ve el video, velo, o sea, así, ¿verdad? Que vas al trabajo, te pones los audífonos o que andas haciendo algo, te pones los audífonos unas 3 veces, creo que sí, te acuerdas, ¿ok? Okay. Y mañana te vuelves a quedar y hacemos el repaso, ¿te parece? Con la hora, ¿ves? Obviamente, con la, Okay. o, ajá. Y Sí. si así hagamos, ¿te parece? Porque necesito que los números me los practiques, ¿ok? Y te voy a preguntar los números primero, mañana, y después te voy a preguntar la hora. Vamos a tratar de que cabalitos llegamos a las 10 en punto, porque cuando nos pasamos el problema es que no nos alcanza. Y hacelo, por favor, porque del 1 al 10, decime los números del 1 al 10 right now, from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 10. 10. Excelente, very good. Y para de ahí va a ser 11, ¿ok? Y así. Entonces, por eso te digo que los repases, ¿ok? Los números, fíjate que yo sí sentí que no se los enseñé y de hecho para las próximas clases que tengo ya los puse ahí porque siento que son importantes enseñarlos y no me había fijado que en estas clases no están los números. Yo pensé que sí estaban. Entonces, pero sí, ahí te voy a dejar para que tú solita los repases y mañana practicamos, ¿ok? Va, Okay. va, vamos a quedar aquí ahorita y mañana continuamos, ¿ok? Okay. Ok, bye, good night, Misa, thank Bye you for staying, bye. bye. Good night.